start a carrying coffins. Hey, buenas a todos, un saludo a Black Tachicos. ¿Cómo estáis? Pues bang, feliz miércoles. Y bueno, aquí ya sabéis que ha publicado, si no lo sabéis, os pongo el enlace en la descripción del vídeo, en las noticias, Newswire, de Rockstar, ha publicado información, ¿vale? Ciertas cositas que van a incluir en este DLC, que ya veremos si luego son esos DLCs que nos cuestan a todos 20 o 30 millones de dólares y que con los cuales a lo mejor solo obtienes 10.000 o 20.000 dólares en cada misión que hagamos, como suele pasar, ¿vale? Es decir, están intentando, pues eso, que la gente no pierda la emoción, no pierda, bueno, la jugabilidad, ¿no? De GTA hasta que salga el nuevo GTA 6 el año que viene, ¿vale? Entonces, como digo, esta información que se ha publicado hace unas horas por Rockstar en su página web de Rockstar Newswire, también han puesto un nuevo canal de WhatsApp. Tendremos esos dos coches, ¿vale? Esto lo pongo así por encima, más o menos, porque como digo, os pondré el enlace a toda la información, aunque es más o menos esto que os estoy poniendo aquí, ¿vale? Vamos a tener mejoras en el modo creador, vamos a tener mejoras en el aumento de las misiones para facilitar las ventas, ¿vale? De moteros y tráfico de armas, que para los que jueguen en solitario, pone ahí que eso está muy bien, porque ya sabéis que hay veces que las misiones de ventas no da tiempo, ¿vale? No nos llega y no nos da tiempo. Van a hacer mejoras en el Bombusca, como pone ahí, pues, oh, vale. Pero si os fijáis, pone que este verano, incluida la celebración anual del 4 de julio, es decir, el DLC, pese a lo que mucha información que ha subido mucha gente, diciendo que teníamos DLC, que seguro, en junio, pues será en julio. Y bueno, esto es lo que tendremos mañana. Mañana jueves tenemos compra el Dinka Jester DRR y tendremos el Dinka tal o el Dinka Sugoi para tener una bonita camiseta. También tendremos un bonito mono que nos podemos adquirir del desguace. Y esto, repito, esto es lo que mañana vamos a tener en GTA 5 Online a partir, que si puedo haré directo, de las 11 de la mañana, ¿vale? Hora de España, que es cuando sale la actualización, más o menos. Y bueno, en el vídeo os pongo de fondo donde está el cofre del tesoro y la localización del Carmit hasta mañana, ¿vale? Tenemos doble DRP en Carmit Series, Autoshop, cliente, los trabajos del desguace, Autoshop. No tenemos triple, tenemos descuentos del 40% en todo lo que sea el desguace, Autoshop Properties, creo que es el Autoshop, es el desguace, ¿no? Porque siempre hay veces que me lío con el Autoshop entre el desguace y el de 60. Bueno, y ahí son los coches que vamos a tener mañana en los Salvage Yard Robberies, ¿vale? El Autoshop, yo creo que es el de 60, yo creo que me he liado ahora. Vamos a tener uno de los coches que es de baja, no es top, que va a ser por el Dinka Blista Canjo con LS Punders, ¿vale? Bueno, veremos a ver si esto mañana merece la pena o no, lo veremos en directo. Nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo y como siempre, Asflack. Carrying coffins.